Hola queridas amigas, en esta ocasión vamos a aprender a decorar este bonito cristal para nuestra mesa de jardín. Espero esta actividad te guste, la lleves a cabo. No olvides darle me gusta y compartir con tus amistades, ya que así nos ayudas a seguir realizando videos para ti. Empezamos. Vamos a empezar a trabajar en nuestra mesita de jardín. Y lo primero que vamos a hacer es, con un trapito, algodón, toalla o lo que tengas, vamos a empezar a poner alcohol, limpiando perfectamente bien nuestro cristal. Y ya con un trapito seco vamos a quitar el exceso. Damos la vuelta y de igual forma limpiamos. Y damos unos minutitos a que seque. Una vez ya hemos limpiado perfectamente bien nuestro cristal, vamos a utilizar un pedacito de papel contact y alguna figura con la que tú vayas a decorar tu mesa. Yo voy a utilizar en esta ocasión mariposas, pero también puedes poner frutas, pajaritos, flores, lo que sea tu elección. Vamos a transferir el diseño de la mariposa a nuestro papel contact. Una vez que ya lo tengas listo, vas a ir recortando tus figuras y te van a quedar así. Vamos a ir despegando lo que es el papel contact. Y vas pegando distribuyendo tus figuras todo alrededor de tu mesa. Una vez ya hemos pegado nuestros dibujos al cristal, lo que vamos a hacer es pintar de esta manera. Puedes usar pintura, como también puedes usar glitter gloss para que te quede un terminado como relieve. Pintamos y dejamos que seque para darle una segunda capa, unos 10 minutos aproximadamente. Una vez que ya ha secado nuestra pintura, lo que vamos a hacer es ir retirando las figuras que colocamos con el papel contact. De esta manera, y van a ir quedando así nuestras figuras. Una vez que ya hemos terminado de quitar todas las figuritas que hayamos puesto, puede quedar así sin ningún problema. También puedes usar de estas pinturas inflables. Y únicamente lo que vamos a hacer es, con nuestra pinturita, vamos delineando el contorno así, de esta manera. Puedes hacerlo en un solo color,
o en diferentes colores. Únicamente el contorno permitimos que seque. Una vez que ya ha secado nuestra pinturita inflable, vamos a echarle un poco de laca transparente por si va a estar a la intemperie o bajo la lluvia, proteja lo que es la pintura. Recuerda no echarle en el área donde van las mariposas.